Si eres de aquellos que sienten fascinación por lo enigmático y lo aún no descubierto, este video está hecho especialmente para ti. Aquí te presento los enigmas más intrigantes que la humanidad aún no ha logrado resolver. Disfruta explorándolos. Número 1. Stonehenge, en el condado de Wiltshire, es famoso por sus 30 piedras gigantes en círculo, construido hace unos 5.000 años. Aún no sabemos quién lo construyó ni cómo apilaron las piedras tan altas. Científicos creen que residentes locales, posiblemente antiguos romanos o druidas, lo usaron como lugar sagrado. En las cercanías, encontraron un antiguo asentamiento asociado. Se piensa que las piedras se trajeron desde una cantera cercana usando animales de tiro y troncos. Aunque hay muchas teorías, como la posibilidad de construcción por extraterrestres, la incertidumbre persiste sobre los constructores de este misterioso monumento. Número 2. A menudo, los ateos argumentan que no hay evidencia física de la existencia de Jesucristo. No obstante, las iglesias ortodoxa y católica sostienen que la sábana santa de Turín atestigua la presencia del Hijo de Dios en la tierra. Esta tela de lino, de dimensiones 4,3 por 1,1 metros, lleva la impresión completa de un hombre y se cree que envolvió a Jesucristo después de la crucifixión. La imagen se asemeja a las representaciones tradicionales de Cristo. Aunque considerada una reliquia, los científicos han concluido que la sábana santa es una falsificación. Los análisis de datación por radiocarbono indican que probablemente se creó en el siglo XIII. Sin embargo, los escépticos argumentan que los resultados pueden haber sido afectados por manchas que surgieron en la Edad Media, posiblemente debido a la reticencia de las ciencias en reconocer la existencia de Dios. Número 3. Los cifrados de Baal constan de tres mensajes encriptados que revelan la ubicación de un tesoro oculto. La historia se remonta a 1820, cuando Robert Morris, dueño del Hotel Washington en Lynchburg, Virginia, conoció a Thomas Jefferson Beale, un cazador de bisontes. Baal dejó a Morris una caja cerrada con llave, que contenía documentos importantes, prometiendo regresar en 2 años. Sin embargo, Baal nunca volvió, y Morris abrió la caja 13 años después, encontrando 3 hojas llenas de números. Los intentos de descifrar revelaron una clave que traducía uno de los mensajes en el texto de la Declaración de Independencia, indicando la existencia de un tesoro valuado en unos 30 millones de dólares cerca de la ciudad de Beaufort. Sin embargo, la ubicación exacta seguía cifrada en otro mensaje aún no descifrado. Este enigma ha generado controversias. Algunos dudan de la veracidad de la historia, mientras que otros siguen buscando resolver el misterio y encontrar el tesoro. Número 4. El Triángulo de las Bermudas es conocido por ser un lugar misterioso donde han ocurrido fenómenos extraños, resultando en la desaparición de barcos, aviones y personas. Está ubicado en el Mar de los Sargazos, entre Miami, las Islas Bermudas y San Juan en Puerto Rico, abarcando 700.000 kilómetros cuadrados. A través de este triángulo pasan rutas marítimas y aéreas comunes, causando naufragios y accidentes. Algunos teóricos creen en conexiones con la Atlántida y extraterrestres, pero los científicos explican que las desapariciones se deben a dificultades de navegación, tormentas y actividad intensa. Aunque peligroso, la reputación del Triángulo de las Bermudas ha sido exagerada, ya que hay otras áreas similares en los océanos del mundo. Número 5. Cleopatra, una reina egipcia conocida por su inteligencia y vivacidad, nació en el 69 a.C. en Alejandría. Aunque no tenía sangre egipcia, se esforzó por adoptar la cultura local. Aprendió el idioma egipcio y vistió ropas tradicionales de reinas. Cleopatra fue famosa por cautivar a hombres como Julio César y Marco Antonio, este último siendo su amor sincero. Se cree que se suicidó para evitar caer prisionera de Octavio. Aunque la ubicación exacta de su tumba sigue siendo desconocida, se han encontrado artefactos de su reinado en el templo de Champa Sarras, y estudios de radar sugieren la posibilidad de que sus tumbas estén en el mismo lugar, según la arqueóloga Kathleen Tina. Número 6. Recientemente, los lugareños en Monono, Congo, descubrieron piedras de aspecto extraño con una cualidad intrigante: poseen una carga eléctrica. Personas empezaron a grabar y compartir videos sobre este sorprendente hallazgo, que se volvió viral en internet. Cuando frotan las piedras juntas,
producen poderosas chispas, como en un proceso de soldadura. En uno de los videos, alguien logra encender una bombilla con una de estas piedras inusuales. Todas estas piedras tienen algo en común, son oscuras, casi negras, con una superficie brillante y probablemente están hechas de un mineral desconocido. Algunos fanáticos de cómics piensan que están relacionadas con el vibranium de Marvel Comics, famoso por usarse en el escudo del Capitán América y los trajes de Black Panther y Falcón. Sin embargo, los científicos creen que los videos son falsos, ya que las piedras normalmente no pueden liberar los electrones necesarios para almacenar y generar carga. Número 7. Amelia Earhart, la primera mujer piloto en cruzar el Atlántico en 1928, emprendió un vuelo alrededor del mundo en julio de 1937 con su navegante Fred Noonan. A pesar de cubrir el 80% de la distancia, enfrentaron desafíos de navegación. El 2 de julio, al dirigirse a la isla Howland en el Pacífico para repostar, Earhart informó que no pudo encontrarla y le quedaba poco combustible. Aunque un barco de la Guardia Costera esperaba cerca, nunca llegaron a la isla. A pesar de extensas búsquedas, no se encontraron restos del avión ni de los pilotos. En enero de 2024, buzos de la compañía Cidejan hallaron restos del avión en el Pacífico, pero no se encontraron restos humanos. Existe una teoría alternativa que sugiere que los pilotos fueron capturados por soldados japoneses, basándose en fotos que parecen mostrar a Earhart y Noonan. Número 8. El Arca de la Alianza es una reliquia significativa para el cristianismo, judaísmo e islam, y también es uno de los objetos más misteriosos de la historia. Según el Antiguo Testamento, el cofre contenía las tablas de piedra de la Alianza con los 10 mandamientos, un frasco de maná del cielo y la vara de Aarón. Esta reliquia es reconocida como un símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, evidenciando su existencia y contacto con la humanidad. El Arca de la Alianza fue diseñada como un cofre de madera de acacia, cubierto de oro por dentro y por fuera. En la tapa, se colocaron dos querubines sin alas extendidas, y a los lados, se ubicaron alas especiales con postes resistentes para facilitar su transporte, ya que pesaba alrededor de 300 kilogramos. La arca era almacenada en el Templo de Jerusalén, y la última mención documentada se remonta al 622 a.C. Desafortunadamente, se desconoce su destino después de ese tiempo. A lo largo de la historia, los historiadores han intentado determinar el paradero del arca, sugiriendo posibles ubicaciones como el Monte del Templo en Jerusalén o la antigua capital de Etiopía. Sin embargo, estas son solo hipótesis sin evidencia directa. Número 9. La civilización maya presenta un misterio único, ya que desapareció antes de la llegada de los colonizadores europeos. Entre las civilizaciones más destacadas se encuentran los aztecas, los incas y los mayas, quienes alcanzaron su apogeo entre 250 y 900 después de Cristo. Los mayas crearon un gran imperio con su propio sistema de escritura, avanzaron en el arte, las matemáticas y construyeron majestuosas obras arquitectónicas. Sin embargo, en el año 1050, todas las principales ciudades mayas estaban abandonadas, dejando a los científicos con la incógnita de lo que sucedió con esta civilización. Existen varias teorías sobre la desaparición de los mayas. Una de ellas sugiere que una severa sequía a finales de los siglos 9 y X disminuyó significativamente las precipitaciones en un 70%, afectando gravemente a la población. Otra teoría plantea que conflictos internos y guerras a gran escala entre las tribus mayas llevaron a su declive. Una feroz batalla en la ciudad de Tikal en el siglo IX respalda esta idea. Aunque hay muchas otras teorías, la verdadera causa de la desaparición de la civilización maya sigue siendo desconocida para los científicos. Número 10. El experimentado buzo japonés llamado Arataki tiene una pasión por explorar el mundo submarino del mar de China Oriental. En 1986, hizo un descubrimiento fascinante, enormes rocas submarinas con terrazas y protuberancias, algunas incluso rectangulares. Esta formación no parecía natural, dando la impresión de ser una creación humana. El profesor Masaki Kimura, experto en geología marina y sismología de la Universidad de Ryukyu, se dedicó durante 15 años al estudio de estas extrañas rocas, conocidas como el Monumento Yonaguni. Después de su investigación,
concluyó que estas estructuras de piedra estuvieron sobre la superficie hace 10.000 años y fueron creadas por una civilización avanzada desconocida. Sin embargo, algunos científicos se muestran escépticos y sostienen que estas formaciones son naturales. A pesar de las opiniones divergentes, el monumento Yonaguni sigue siendo un destino popular entre los buceadores y las personas que creen que estas piedras son las ruinas de una antigua ciudad. Muchos vienen a presenciar esta maravilla con sus propios ojos. Número 11. La Estatua de la Libertad es una de las atracciones más visitadas del mundo, atrayendo a millones de turistas que vienen a admirar su majestuosidad. Sin embargo, pocos saben que guarda secretos. Aunque a los visitantes se les permite subir a la plataforma de observación en el nivel de la corona, esto no revela la única sala dentro del monumento. En la antorcha que la estatua sostiene en su mano, hay una habitación secreta. Hasta 1916, los turistas podían visitarla, pero luego se volvió inaccesible. Según la versión oficial, la habitación fue cerrada debido a trabajos de reconstrucción. Algunos afirman haber visto a la CIA y el personal militar de Estados Unidos ocasionalmente obligando a los empleados a visitarla, lo cual ha generado escepticismo. Se especula que esta sala ahora podría ser una base de inteligencia secreta utilizada para monitorear extraterrestres. Aunque esto puede sonar extraño, la pregunta persiste: ¿por qué los empleados de inteligencia visitarían esta sala? Número 12. Nadie debería haber encontrado esto, si un buzo no lo hubiera capturado, nadie lo creería. Un equipo de buzos de aguas profundas estaba buscando artefactos en el Atlántico cuando se toparon con un gran contenedor en el fondo del océano. Hay versiones contradictorias de lo que sucedió después. Algunos afirman que intentaron y no pudieron abrir el misterioso contenedor. Otros dicen que lograron abrirlo solo para encontrar una extraña máquina adentro que no pudieron entender. Sin embargo, el informe más preocupante es que el contenedor estaba lleno de restos humanos y los buzos huyeron del lugar en pánico. ¿Qué crees que podría haber dentro de este extraño contenedor y cómo podría haber terminado tan profundamente bajo las olas? Número 13. En 1902, buceadores encontraron una piedra extraña en el mar Jónico cerca de la isla griega de Anticaterra. Después de un examen, se reveló que era un antiguo mecanismo, posiblemente un astrolabio. 50 años después, el historiador inglés Derek John de Solo Price lo estudió con rayos X y descubrió que se utilizaba como calendario y para rastrear las posiciones del Sol, la Luna y otros planetas. El mecanismo, llamado Antiquitara, no puede considerarse un precursor antiguo de la tecnología informática. Aunque muchos científicos intentaron reconstruirlo, el progreso real se logró recientemente, especialmente después de encontrar otros fragmentos. En 2021, expertos liderados por el profesor Fritz realizaron cálculos complejos y descubrieron la apariencia completa del mecanismo. Contaba con 37 engranajes, 30 de los cuales estaban en una pequeña caja de madera, con diales, manecillas y punteros en los paneles frontal y posterior, y una manija lateral para operarlo. También había un tipo de manual de instrucciones. Este dispositivo permitía a los antiguos científicos rastrear y prever las posiciones de los planetas, así como predecir eclipses lunares y solares, abarcando 42 eventos astronómicos en total. Es sorprendente considerar que este mecanismo fue inventado en el siglo I. Número 14. Faraón Pepe II, gobernante longevo del Imperio Egipcio, tenía peculiaridades notables. A temprana edad, ascendió al trono, sucediendo a su hermano Marinara. A lo largo de sus 94 años de reinado, Pepe II mostró una aversión por las moscas, al punto de solicitar a sus esclavos que se cubrieran de miel para atraer a los insectos durante expediciones. Esto contrastaba con la creencia de algunos egipcios que veían a las moscas como símbolos de tenacidad y las honraban con premios de mosca dorada. También creaban amuletos contra moscas, buscando protección contra las picaduras. Estos contrastes ilustran las peculiaridades de la vida de Pepe II en el Antiguo Egipto. Número 15. Los debates sobre la existencia de la Atlántida persisten en la actualidad. Esta isla fue mencionada por primera vez en los diálogos del antiguo filósofo griego Platón.
Según sus escritos, la Atlántida estaba situada en el Océano Atlántico, al oeste de los Pilares de Hércules, frente a las montañas del Atlas, en la región noroeste del continente africano, cerca del Estrecho de Gibraltar. La leyenda cuenta que la Atlántida fue sumergida por un terrible terremoto en el año 9, hundiéndose en el océano durante la noche. Aunque esta catástrofe ocurrió en una época en la que la humanidad solo tenía herramientas primitivas, se dice que los habitantes de la Atlántida eran muy avanzados, construyendo templos, puentes y barcos. Platón, al hablar de esta civilización, evidenció que no era un invento suyo, basándose en registros escritos antiguos. A pesar de los esfuerzos de arqueólogos a lo largo de los años, no se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia de la Atlántida. Aunque a veces se descubren ruinas sumergidas en diferentes partes del planeta, no hay pruebas de que pertenezcan a la Atlántida. Algunos expertos sugieren que podría haber estado ubicada en la Antártida. En cualquier caso, la Atlántida sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de la Tierra.